Hola, buenos días o buenas tardes. No sé qué hora es allá. Acá todavía es mañana, ¿no? Son las 11:04. Pues buenos días. Muy buenos días. Encantado. Y bueno, vamos a charlar, a hablar un poco sobre esta novela suya, poeta chileno. Y vamos a hablar también de este asunto, de este tema del después. Me parece, después de leer la novela, que este asunto puede ser enfocado desde muchos puntos de vista en su novela. Aunque tengo que decir una cosa muy clara, no hay verdaderamente nada de esquemático en su novela. Y la cosa que me ha divertido más es este juego justamente con los puntos de vista. Entonces, no creo que haya en su novela algo como este tema u otro. Hay muchas cosas, muchas emociones, muchas referencias. Y digo todo eso como premisa, porque cuando se plantea un asunto, a veces se riesca de plantearlo de manera un poco esquemática. Bueno, hay mucha poesía en esta novela. Esta novela que ha sido traducido muy bien, tengo que decir, por María Nicola. La edición Sellerio es verdaderamente muy, muy buena y me ha encantado. La he leído un poco en español y un poco en italiano. Bueno, se habla mucho de poesía, se habla mucho de esta increíble tradición de la poesía chilena, de la que usted es parte, porque usted es novelista y poeta. Y se habla de muchos poetas reales e imaginarios, con referencias ocultas, pero también muy divertidas. Yo espero que tendremos el tiempo para hablar de unos personajes de poetas de esta novela. Ahora voy a preguntarle lo que tengo que preguntarle, pero una cosa sí tengo que decirla. A mí me gustan mucho las obras literarias, y no solo literarias, también de pintura, de cine, en las que hay detalles geniales. O sea, creo que el valor de una obra se ve no solo, pero también en los detalles. El punto de vista del narrador, digamos, sobre la poesía chilena y no solo, sobre el papel, el rol del poeta, está como fraccionado y multiplicado entre los puntos de vista de personajes menores también, no solo los grandes poetas protagonistas. Entonces hay muchos puntos de vista y a veces uno se encuentra un poco, ¿cómo decir?, confundido. Yo tengo una idea mía de lo que puede ser el sentido de la poesía según la novela, pero me gustaría preguntar a usted, ¿cuál podrá ser el futuro de la poesía? Incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, las relaciones muy difíciles que hay entre, que ha habido entre grandes poetas como Neruda, De Roca. Se cuentan las competiciones entre ellos, pero también en los poetas contemporáneos de Santiago se ven estas peleas, este tipo de intelectuales. Pero yo pienso que hay otro sentido en todo esto. Pero me gustaría entender de usted cuál podría ser el futuro de este medio de expresión y de existencia. Muchas gracias por la invitación y por aceptar esta entrevista y leer mi novela. No quiero dejar pasar esa primera ronda de agradecimientos, ¿no? O sea, también mencionaste a María Nicola, que para mí, aunque
No sé italiano, desgraciadamente. Para mí es una compañera de ruta a estas alturas. Hemos trabajado juntos en varios libros y me impresiona su forma de trabajar, su rigor, su voluntad de entenderlo todo. Es muy hermoso trabajar con ella y no me cabe duda que la traducción es excelente. Me avergüenza no saber italiano, pero también me enorgullece tenerla ahí como cómplice y como te digo, es realmente una compañera de ruta a estas alturas para mí. Y lo que me preguntas, bueno, hay muchas maneras de verlo y yo juego con esas perspectivas, pero una que me gusta tiene que ver con el momento en que los dos planos o las dos historias se juntan, que es hacia el comienzo, cuando Gonzalo, que es este padrastro que no usa la palabra padrastro, que en español es una palabra muy, muy dura y también en otras lenguas, va con su hijastro en el supermercado y alguien les pregunta qué son, ¿no? ¿Cuál es la relación que los une? Y él vacila, no sabe qué responder. Pasa un segundo y responde, bueno, somos amigos, ¿no? Pero se queda enojado por esta escena, siente que ha decepcionado de algún modo a su hijastro, a Vicente, que lo mira y que entiende que algo pasó. Y entonces decide pelear con la palabra padrastro, ¿no? Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió que ese personaje era un poeta, ¿no? Porque el poeta es el que lucha cuerpo a cuerpo con las palabras, con todas las palabras, aunque a nadie le importe, ¿no? Aunque nadie vea, aunque nadie lo vea, protagonizar esa lucha silenciosa con cada palabra del poema, ¿no? O sea, ¿qué hacer con esta palabra? Si legitimarla, si usarla, si discutirla, si inventar otra, evitarla. Entonces pensé, claro, esto es algo que nadie ve, pero que supone muchas horas de trabajo, de obsesión. Y bueno, claro, ahí se me juntó esta historia con el deseo de ser poeta, ¿no? Y me empecé a preguntar también, por ejemplo, a los 15 años, por qué a mí me parecía razonable ser poeta, por qué me parecía que era un destino posible, ¿no? Y claro, empecé a pensar en todos estos mitos que sobrevuelan al poeta chileno, bueno, y supongo que al poeta italiano, al poeta de todas partes, ¿no? O sea, enfrentarse con este mundo aparentemente espléndido, donde existe el ocio, donde existe el deseo, donde logramos desencasillarnos o desordenar el mundo. Y claro, hay algo ahí de mito antiguo y solemne, ¿no? Justo lo que tú mencionabas, estas peleas entre los grandes poetas hombres chilenos, Neruda contra de Roca, de Roca contra Vicente Huidobro. Pero luego, bueno, hay un momento en que sí, más allá de esas peleas que finalmente tienen publicidad porque el mundo las entiende, aparece este otro ámbito de creación que el mundo no entiende, ¿no? Y esa misma idea caricaturesca del poeta, bueno, se transforma en realidad en vida cotidiana. O sea, esta es una novela sobre la vida cotidiana y cómo estos personajes lidian con sus deseos que a veces tienen algo de utópico y a veces también estos personajes no están a la altura de ese deseo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido a mí me interesaba un momento muchísimo, muchísimo menos esplendoroso, muchísimo menos glamoroso, que es el momento en que esta idea canónica, antigua, masculina, entra en crisis, ¿no? Que creo yo que es el momento actual, ¿no? En que los poetas se juntan unos con otros, pero también se convierten en una comunidad invisible para la sociedad, ¿no?
una comunidad muy consciente de su valor y sin embargo ignorada. Entonces aparecen también el resentimiento, aparece la frustración y todo eso me interesa a mí mostrarlo muy puertas adentro, ¿no? O sea, también hay puertas afuera, también hay exteriores y espacios en que estos poetas entran en contacto, pero durante la mayor parte del tiempo no son poetas, ¿no? Son seres humanos falibles, llenos de discusiones internas, que recurren a la poesía como una manera de entender el mundo. O sea, creo que justo hoy, en esta pesadilla larga que estamos viviendo, en esta catástrofe larga, la escritura ha vuelto a ser para muchos una forma de indagar en el mundo, una forma silenciosa, compleja, apasionada, que de algún modo te permite saber un poco más o trascender en alguna medida una cierta ignorancia que este par de años está dejando clarísima, ¿no? O sea, entonces por ahí va, yo creo que hay un poderío que no tiene que ver con la fama, que no tiene que ver con los grandes logros, ni con el lugar nacional que se le otorga, por ejemplo, a una escritura, sino más bien con cómo esa comunidad es menos, o sea, resiste más el embate de un mundo desalmado, ¿no? O sea, si lo miramos de cerca, o si nos miramos de cerca, todos somos ridículos y a la vez complejísimos. Entonces, por ahí va mi mirada. No sé si contesté tu pregunta, pero bueno. Muy bien, te agradezco. Entonces, un después, un futuro de autenticidad. Si tú me permites, me gustaría leer unas Por líneas favor. de la novela y lo voy a hacer en español. Hay un lugar que me ha, hay muchos lugares que me han gustado mucho, pero yo creo que el centro, el núcleo de la novela es, puede ser que me equivoque. Son los apuntes de Proust sobre las entrevistas que tuvo con los poetas. Y a un cierto rato, a un cierto momento, hay una entrevista con este personaje que escribe libros de poesía de 1000 páginas, si me acuerdo bien. Entonces Proust le pregunta, ¿y por qué escribe libros tan largos? Mejor pregúntales a los demás por qué escriben libros tan cortos, responde. Le tienen miedo a la poesía. Y entonces, ¿por qué escriben poesía? No sé, tal vez quieren perder el miedo. Y es mejor que escriban. Es mejor escribir que no escribir. La poesía es subversiva porque te expone, te hace pedazos. Te atreves a desconfiar de ti mismo, te atreves a desobedecer. Esa es la idea, desobedecerles a todos, desobedecerte a ti mismo. Eso es lo más importante. Bueno, quería leer junto a ti esta página. Hay muchas otras, pero porque, y es la cosa a la que yo aludía antes, en realidad, en toda la novela vibra un sentido de profunda fe en la poesía. Y son pasajes como esto, muy breve, a veces irónicos, porque, por ejemplo, este personaje tiene rasgos bastante paradójicos, casi cómicos, y esta cosa me ha gustado mucho. Voy a preguntarte otra cosa. El gran asunto, el gran tema de esta novela me parece junto con el tema de la poesía, pero debería decir que las dos cosas son muy profundamente entrelazadas. Entonces es un único gran relato en el que la poesía y la vida de la familia son de verdad entrelazadas a cada página.
Hay una cosa que no me asombró, pero sí la noté. Este tema del ser parrastro, como tú lo comentabas antes. Podría parecer casi extraño que hoy con todos los modelos de familia que existen, haya en el personaje de Gonzalo, por una parte, y del otro lado de Vicente, esta herida profunda que parece ser invisible. ¿Cuál podría ser el futuro de la familia? Me parece que ustedes en Chile dicen la familia reconstituida, es la palabra. Acá hablábamos de familia alargada, familia ensanchada. Entonces, parejas que tienen hijos con otras personas y que se ponen a vivir con otras personas. Y la familia que describo de usted de manera, que tú describes de manera muy conmovedora, me atrevería a decir. Bueno, en Chile creo que se habla de familia ampliada, pero es un término más bien técnico, ¿no? O sea, creo que la lengua no ha incorporado con naturalidad una palabra para distinguir a estas familias. Y por otra parte, creo que para muchos la palabra es familia, ¿no? O sea, es la palabra familia que se ha ampliado. Entonces, ahora es capaz de acoger muchas realidades distintas, ¿no? Pero claro, yo en la novela uso la palabra familiastra en español, que no es una palabra que exista en español, pero me llama la atención que sean palabras todavía castigadas. En español suena en especial muy duro este sufijo, astro, ¿no? Pero en principio yo tengo un interés desde hace muchos años en esa realidad de la familia ampliada o de la familiastra, porque me parece especialmente indefinido lo que sucede ahí, ¿no? O sea, la paternidad biológica es muy fácil de explicar, está llena de discusiones, ¿no? O sea, es discutible. Mucha gente, por suerte, ahora está entendiéndolo como la expresión de un deseo y no como una obligación, ¿no? Pero dentro de todo, claro, es la naturaleza humana que se expresa ahí con una claridad también oscura, con muchísima duda, pero se expresa, ¿no? Y luego la paternidad adoptiva, por ejemplo. Es muy fácil de explicar. Si tuviéramos que explicársela a unos extraterrestres, bueno, resulta que hay unos niños que abandonaron y otras personas que adoptaron a esos niños y se convirtieron en sus padres y los cuidaron. O sea, es muy fácil entender lo que ahí pasa. Pero con la padrastría es muy raro que haya algún orden. En general, lo que sucede es que te enamoras de una persona que ya tiene un hijo y se empieza a generar un vínculo cuyas reglas se van discutiendo, a veces existen, a veces no, no hay ritos casi, ¿no? De pronto resulta que esta persona que aparentemente era muy amiga de mi mamá o de mi papá va con nosotros al parque, me compra helados y se queda hasta tarde. Resulta que un día se queda a dormir, ¿no? Y prepara el desayuno y mira, no es tan mala, no está malo este desayuno, ¿no? Piensa el niño o la niña. Y aparece esta persona que no se sabe de dónde viene y que empieza a tener un rol, ¿no? Es muy desordenado, ¿no? O sea, es muy rara la situación. Y a la vez se naturaliza muy rápidamente. Entonces a mí me interesaba mucho ese momento en que el padrastro o la madrastra empieza a tener una relación relativamente autónoma con su hijastro, con su hijastra, ¿no? O sea, como empieza a vincularse al margen
de la pareja, ¿no? Y empieza a desarrollarse una relación compleja, pero también por lo general muy interesante, muy atractiva y muy removedora. Y luego hay un momento en que el padrastro o la madrastra entienden que no solo ellos están siendo generosos, no solo ellos están entregando amor, sino también están recibiendo algo y se están vinculando con este rol tradicional, entre comillas, del padre o de la madre, ¿no? Y empieza a aparecer esa pregunta incómoda, bueno, ¿qué pasa si me separo, ¿no? Porque todos nos relacionamos sabiendo que podemos separarnos, pero no te relacionas con un niño para abandonarlo, ¿no? O sea, ahí hay algo en teoría permanente que está sucediendo en la educación, en la voluntad de juego, ¿no? O sea, en la sensación de comunidad, en ese para siempre implícito, también empieza a latir un dolor, ¿no? Y bueno, cada historia es distinta, por supuesto. Pero también me interesaba, por ejemplo, el prejuicio que recae sobre los padrastros y sobre las madrastras, que es un prejuicio que tiene bases, ¿no? No es un prejuicio simplemente descartable. O sea, sobre todo el padrastro aparece cotidianamente en la prensa demostrada su eventual maldad, ¿no? O sea, su ilegitimidad. Y bueno, los cuentos infantiles incluso hablan de madrastras y padrastros como seres abyectos, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a alguien que, como Gonzalo, intenta desarrollar una relación y se sabe capaz de desarrollarla y sabe que le está entregando a su hijo cosas buenas, ¿no? Sabe que está cumpliendo un rol en plenitud. ¿Qué le queda, no? Sino construirse como una excepción, construirse como... Hay una cierta soledad ahí que me interesa, porque un padrastro no necesariamente recurre a otros padrastros para entender lo que le pasa, ¿no? Bueno, perdón, estoy hablando mucho, pero... A mí me parece que cerca de esta relación entre estos dos personajes, en realidad se juega la relación más fuerte si hablamos de afinidad, porque no puede ser una casualidad si Gonzalo es poeta, poeta de un solo libro, pero poeta, Vicente, eso será poeta. Esta cosa me ha gustado mucho, y me ha dejado un sentido de futuro, justamente como te lo decía antes. Y bueno, yo no sé, me gustaría preguntarte muchas cosas más, pero sí hay una cosa que tal vez tengamos el tiempo ancora para charlar un poco. Esta es una cosa entre lo existencial y lo técnico. Le pregunto al narrador, al novelista, ¿cómo es el después de terminar una novela así, quien tiene una trama muy, muy fuerte, muy fluida y personajes entrañables? ¿Cómo es dejarlos? Un día te encuentras sin estos personajes. ¿Y después qué pasa? Qué pregunta más hermosa y difícil de responder porque, bueno, yo he escrito otras novelas y cuentos, pero este libro fue muy diferente, muy especial, por muchos motivos, entre otros, lo escribí lejos de Chile, o sea, una novela México. sobre Chile que escribí completamente en México y también es una novela sobre la padrastría que escribí justo mientras me convertía en padre biológico. Entonces esos dos elementos o factores me llevaron a entender este libro realmente como un primer libro, ¿no? O sea, yo creo que siempre pasa eso, ¿no? Que
En realidad, para escribir necesitas la sensación de que es tu primer libro, ¿no? Pero, claro, es la primera novela quizá la última también, pero es la primera novela en que yo me dedico a narrar lo cotidiano, o sea, en un sentido. Suena muy sencillo decirlo así, pero lo que quiero decir es que a mí me interesaba construir una sensación de vida cotidiana a partir de ciertas repeticiones, pero la novela fue cobrando vida propia. No encuentro una manera más intelectual de decirlo, ¿no? O sea, creo que al principio los personajes se parecían mucho más a mí, por ejemplo, y en la medida en que avanzaba en la escritura eran cada vez más autónomos. Y yo me encontraba en una posición muy, muy especial, que es la de, en el fondo, inventar lo que el personaje dice para poder escucharlo, ¿no? Es casi medio esotérico lo que estoy diciendo, pero sí, durante los 2 o 3 años que estuve escribiendo este libro, lo pasé muy bien. Descubrí muchas cosas. Sobre los personajes, sobre mí mismo, sobre la literatura. Y me acompañaron mucho. Y bueno, creo que en tu pregunta tienes en mente el final de la novela que no vamos a Que no vamos a revelar, claro. contar a nadie. Pero imagínate que justo esa novela la terminé de escribir antes del estallido chileno y se publicó cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, mi sensación con el libro o sea, en un sentido me parece un libro muy, o sea, que no ha dejado de existir en mi cabeza, lo que no significa que lo vaya a continuar, sino que yo sí me he sentido acompañado estos meses por esas preguntas finales, ¿no? O sea, sí me pregunto dónde estarán estos personajes, cómo habrán enfrentado la pandemia, qué sé yo. O sea, sí los siento todavía muy, muy vivos, muy, muy, muy cerca, a pesar de que no escribiría la segunda parte, digamos. Pero justo lo que yo quería era un poco eso, ¿no? O sea, el final, por supuesto, no es nada de casual y creo que fue muy importante el momento en que imaginé ese final, muchísimo antes de escribir la novela, ¿no? O sea, una vez vi algo así o sentí algo así y pensé, bueno, necesito reconstituir el pasado de esa escena, ¿no? O sea, lo que hace que esa escena sea única y que solo sea posible recibirla o conocerla para esos personajes, ¿no? Entonces, desde ahí miraba todo, ¿no? Cuando no sabía cómo seguir, pensaba en ese final y me iba al final y como que desde el final miraba el presente y ahí sí sabía cómo seguir. Creo que, claro, tuve suerte también porque dentro de toda la tontería y la tristeza que estamos viviendo, esta novela salió al mundo y ha encontrado a sus lectores y ha proporcionado, creo yo, una réplica, digamos, de lo que me provocó a mí escribirla, ¿no? Entonces sí siento que me volví bastante un lector de la novela, ¿no? O sea, en un sentido pienso que quizás ese era mi objetivo en la novela entera, como realmente llegar al punto en que me puedo convertir en un lector de un libro que yo mismo escribí. No sé si te contesté la pregunta. Sí, Sí. absolutamente. Y si puedo permitirme de añadir una cosa, tú hablaste de cotidianidad. Yo añadiría la compasión.
O sea, lo que me queda pegado sobre la piel después de la lectura, y no estoy pensando solo a los dos personajes de Vicente y Gonzalo, pero todos, con sus imperfecciones, sus deseos más o menos exitosos, realizados, al final es la compasión. Hay mucho de esto. Y esta cosa me impresionó bastante y quizás podría ser una clave para vivir todos nuestro después, un poco más de compasión. No solo en esta escena final, cuando Gonzalo pero dice, está reflexionando sobre lo que puede contar a Vicente. Está hablando entre sí mismo, y dice, bueno, de alguna manera voy haré con lo que yo sé, podría citarte el pasaje, pero creo que es inútil. De alguna manera yo haré algo, lo sé, lo que ahora todavía no sé, lo voy a aprender. Esta cosa es muy, muy humana, al fin y al cabo. Qué bien, me gusta mucho lo que dices, porque en principio hacia allá quería ir. O sea, es una novela sobre la familia en un sentido amplio, porque otro de los orígenes de la novela está relacionado con una noche en que yo fui a un lanzamiento de libros, al lanzamiento de un libro, y me encontré con mucha gente. Lo que por supuesto no tiene nada de raro, porque uno siempre se encuentra con gente en esas instancias. Pero sentí yo que era especialmente diversa la gente con la que me encontraba. Gente que no veías hacía 10 años, gente que no veías hacía 5 años, gente que veía siempre, gente que no veía hacía 20 años. Y ahí pensé, bueno, esto es como realmente esos encuentros familiares en que aparece un primo en segundo grado, que aparece, qué sé yo, una tía que se separó de no sé quién y se casó con un compañero de curso, etcétera, ¿no? Y se empieza a generar esa sensación como de reconocimiento entre gente que no se conoce tanto, pero que a la vez sí es parte de una comunidad distinta, ¿no? Entonces, en el fondo de la novela parte del deseo de juntar esas dos familias, ¿no? Y ver qué pasa cuando uno fracasa, si la otra puede ayudar a recuperar ese fracaso y convertirlo en algo hermoso. Y en esa resistencia de la poesía, porque es un mundo finalmente menos tonto, menos machista, menos absurdo. Menos clasista, sobre todo en Chile. Creo que eso es bien importante en la novela y en mi país, ¿no? O sea, que son comunidades a veces cómicas, todo lo que tú quieras, donde hay peleas, luchas de poder, lo mismo que hay en la sociedad, pero en otra dimensión. Y está más cerca la solidaridad, está más cerca la hermandad, y sobre todo, aparece una posibilidad de reunirte con gente con la que no te reunirías normalmente, ¿no? Aparece el texto ahí que te muestra y que también te hermana y una posibilidad de un mundo menos violento, o sea, un mundo menos ridículo, ¿no? Un mundo donde sí podemos empezar algo, ¿no? Confiar en algo, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Esa construcción de una nueva confianza, de un nuevo sentimiento común. Que, por supuesto, para que sea real, tiene que ser también, tiene que dejar entrar el humor, tiene que dejar entrar lo absurdo, incluso en alguna medida la frustración, ¿no? O sea, por eso la novela se llama Poeta chileno en singular, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que son los propios lectores los que van a decidir cuál es el poeta chileno, o si hay alguno, ¿no? Puede que no haya ninguno. Bueno, ojalá que el papel de los poetas sea este,
que tú ahora comentabas. Habría muchísimas cosas por discutir, por charlar, pero espero tendremos otra ocasión también. Claro que sí, cuando tú quieras. Por el momento me parece que el tiempo no va a cortar un poco la, sí, la conversación. Yo no ayudo mucho porque hablo muy largo, ¿no? Pero perdón. No, pues perfecto, en mi opinión. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Y gracias por ofrecerme esta ocasión de lectura, y también de ver las calles de Santiago, este mundo. Me ha gustado muchísimo. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por la lectura. Y por supuesto que vamos a retomar esta conversación aquí, allá o en cualquier parte, ¿no? O donde sea. O aquí. Muy bien. En el espacio virtual. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.